largo camino de agua atraviesa el esplendor del bosque tropical lluvioso para llevarnos a un pequeño rincón del Caribe en el noreste de Costa Rica. En sus cálidas arenas se guarda una de las maravillas de nuestra riqueza natural. Tortuguero, el área de desove más importante de la tortuga verde en el litoral del Caribe. Atraídos por este tesoro, un sinfín de turistas visitan Tortuguero, pero además disfrutan de la plenitud del bosque inmenso que es, por eso mismo, un parque nacional desde 1975. El parque protege muchas cosas, pero cuando se trata del turismo, siempre hay paradojas con que contar. El desarrollo turístico ha hecho crecer a Tortuguero en los últimos años, pero la ausencia de planificación y el crecimiento desordenado han traído consecuencias. Aprender a disponer de los desechos sólidos, es decir, la basura, es uno de los retos claves que la comunidad ha tenido que enfrentar. La contaminación amenaza la salud del pueblo y la magnificencia de la naturaleza. Lo paradójico es que esas son las dos cosas que hacen de Tortuguero un paraíso para compartir. Casi una isla, Tortuguero es solo una estrecha franja de suelo arenoso entre dos aguas, el Mar Caribe y el canal, conocido como laguna por los lugareños. Esa condición, unida a lo superficial de sus aguas subterráneas, hacen impensable un relleno sanitario aquí. Así fue como nació el proyecto de manejo de desechos sólidos en Tortuguero, con el esfuerzo de diversas instituciones y organizaciones locales y nacionales. El desafío que representa su realización está hoy en manos de protagonistas insospechadas. El proyecto nace con una comisión mixta que le quiere dar solución al problema de la basura, porque había basura botada por todo lado, en la laguna, en la playa, en el pueblo, por todo lado. Entonces, la comisión decide construir una planta para darle tratamiento a todos los desechos ordinarios. Hace un año nos la entrega a nosotros, la Asociación de Mujeres, que nacemos con este proyecto, y empezamos pues a trabajar. Tenemos un año de estar recolectando la basura de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana más o menos. Así, en el único vehículo automotor que existe en Tortuguero, una de las mujeres de la asociación realiza una labor que casi ninguna mujer lleva a cabo en Costa Rica. Recogida la basura, en la planta el proceso continúa. Con la participación de jóvenes y hasta niños de la comunidad, las mujeres separan y clasifican desechos. Parte del orgánico hacemos lombricultura. Vamos a empezar a hacer el compost también, pero necesitamos un galerón en este momento para poder hacer bien el compost. En este momento una parte se la comen los cerdos y otra parte hacemos lombricultura. Los materiales reciclables se llegan por lancha a Caño Blanco y de ahí esperan los camiones para llevarlas a diferentes lugares, a repartirlas. Otra parte se va para un relleno sanitario y una pequeña parte se queda en Tortuguero y que la tenemos que quemar y prontamente, gracias a un ecoincinerador que ya se contrató, con una institución logramos el dinero
y ahora ese ecoincinerador nos va a servir para quemar pañales desechables, las toallas sanitarias, las bolsas donde viene envuelta la carne, que no podemos hacer nada con esta basura. Definitivamente tenemos que en este momento quemarla y próximamente incinerarla. Ahorita hemos logrado bajar volumen porque en un principio sacábamos las bolsas de jardín llenas de plásticos inflados en su forma natural. Ahora hemos logrado aplastarlos en una máquina compactadora. Entonces, de dos bolsas de estas de jardín grande, hemos logrado una pequeña paca. Hemos bajado mucho volumen en el plástico. Las latas de aluminio también salen en paca, la hojalata también. Hemos logrado los contactos con las personas para la compra de los materiales reciclables. Hemos logrado los transportes terrestres. Estamos esperamos haber logrado ya el transporte acuático, también con un subsidio, porque en este momento pues no da, lo que pagan en San José no da para sacarlo desde Tortuguero, que recordemos que es una isla, es mucho el trayecto que hay que hacer para llegar hasta San José. El trabajo arduo y desagradable no obstaculiza la camaradería y la confianza. Además del manejo de desechos sólidos, las mujeres tienen muchas cosas en común. Todas son madres de familia, muchas son jefas de hogar y todas tienen sueños. Yo me metí a la Asociación de Mujeres primero porque amo a mi pueblo. Lo amo mucho y me dolía ver el basurero que había, la contaminación. Y mis sueños es que esté limpio, 100% limpio, que sea zonas verdes. Y después la guardería. Me gustaría que haya una guardería porque la mayoría de mujeres en este pueblo trabajan y no hay guardería. Generalmente le pagan a otras mamás para que les ayude. Yo tengo dos chiquitas, una de 7 años y otra de 3 años. Y a mí me gustaría que mientras yo trabajo, que estuvieran bien cuidadas. Entonces yo pienso que sería muy importante una guardería. En este momento me encantaría que la comunidad participara más activamente, que tuviera conciencia y que trabajáramos juntos el gran reto del reciclaje, porque esto no es un proyecto nada más de un grupito de personas, es de toda la comunidad. Toda la comunidad debe de estar involucrada, participando con bastante ganas del proyecto, que es bastante grande y creo que importante para el planeta Tierra. Para que Tortuguero siga siendo esa inmensa cuna de arena tibia de la tortuga verde, un paraíso para los investigadores que vienen a explorar los secretos de la vida en el trópico y para los turistas que vienen a disfrutarla. Para que Tortuguero siga siendo un hermoso rincón del Caribe, donde los niños crecen sanos y felices, la Asociación de Mujeres trabaja en el desafío que representa el manejo de los desechos sólidos, un proyecto para soñadores y soñadoras. Thank you.